¿Qué onda, mis chingones? ¿Cómo están? Excelente día. Aquí su servilleta, el Carpinmeme. El día de hoy el cliente nos trajo este mueble. Es de metal. Y bueno, ya vemos que está un poco dañado de acá abajo. Digo, acá abajo, acá arriba. Así que le vamos a hacer ya un mueble completo. Aquí vamos a quitarle esta pieza. Va a ir una cubierta. Utilizando MDF enchapado de cume. Y aquí arriba van a ir dos puertitas nada más. Es un mueble para cocina, así que vamos a darle gas. Y ya saben, vayan dejando su like y suscríbanse al canal si son nuevos para más contenido de carpintería. Así que vamos a transformar esto. Pues ya cortamos nuestras dos paredes y necesitamos cuatro pisos. Así va a ir el mueblecito más o menos. Va a tener 2.19 de alto, 50 centímetros de fondo y 75 de ancho. Entonces aquí va a ir el mueblecito que me traje, el de los garrafones. Aquí va a un espacio libre y aquí va a llevar las dos puertitas. Así que vamos a empezar a armar. Bien, hasta el momento vamos así con nuestro mueblecito. Ahí le colocamos el refuerzo en la parte de arriba y otro acá abajo. Ya resanamos también donde metimos los tornillos. Aquí utilizamos el Ready Mix. Y bueno, vamos a cortar su fondo de 3 milímetros. Vamos a sacar también un entrepaño aquí y sacar las piezas para nuestras puertas que van a ser en tablero. Así que vamos a continuar. Ya también fabricamos lo que es su soclo en madera sólida de pino. Tiene 9 centímetros de alto. Recuerden que no deben de dejar el MDF en contacto directo con el piso, porque ahí sí se les va a echar a perder. Por ejemplo, si lo dejan así como está ahorita, esa madre en 6 meses ya se hinchó. ¿Por qué? Porque van a trapear, van a ahí echar agua y la chingada y va a empezar a absorber desde el canto, va a empezar a absorber todo eso. Entonces se va a empezar a hinchar de la parte de abajo. Así que como recomendación, háganle un soclo para que el mueble les dure más. ¿Sale? Continuamos. Bien, continuamos y vamos a sacar las puertas. En este caso van a ser interiores. La mayoría de los casos dejo las puertas de parche, son las que van por encima del módulo, pero en este caso las vamos a hacer interiores.
solo por diseño, porque si la dejo así por afuera, aquí no va a tener nada y pues no se va a ver bien. Así que interiores, y ya corté mis piezas, van a ser en madera sólida de pino. Aquí tengo mis largueros y mis peinazos, así que vamos a colocarle ya las presas correspondientes al router. Miren, son estas. Recuerden que ya tengo un video explicando cómo ajustar, cómo usarlas, y otro video de cómo fabricar estas puertas. Así que bueno, vamos a darle gas. Esta es la pieza de madera que vamos a utilizar para nuestro tablero. En sí no es tablero, es una sola pieza, tiene 25 centímetros de ancho. Y esta es la fresa que vamos a utilizar para este proyecto. Miren, le vamos a dar por pasadas, no quiero forzar mi router y que se queme. Es un router convencional, es un Dewalt. Así que le vamos a dar por pasitos. Miren, aquí ya le pasé una pasada. Y con unas tres ya queda. Vamos a continuar. Y ya después de unas cuantas pasadas, así nos queda nuestra moldura. Vean, que enfoca, ahí está, es la figura que nos hace. Y ya prearmado queda de esta manera. Lo vamos a lijar chingón, el tablero, antes de armarlo, y ya después armamos. Así que vamos a darle. Vean, aquí ya le pasamos las fresas. La primera fresa fue para hacerle la espiguita. La segunda fresa fue para hacerle esta moldurita y el canal, y bueno, ya la tercera para nuestro tablerito. Así que vamos a armarlo. Ahí está el buen Mario detallando la puerta para lijarla y colocarlas. Ya quedó armada nuestra puertita, ahí está. Le metimos tornillos de 3 pulgadas. ¿Dónde chingados quedaron? Bueno, acá están. Son estos tornillos de 3 pulgadas de número 12. Algunos maestros solamente le colocan pegamento y algunos sí le metemos tornillos. Ahí es como ustedes quieran, ¿eh? Como ustedes se sientan más cómodos. Así que vamos a seguirle. Ya vamos a comenzar a darle vida a este mueblecito. Vamos a utilizar color nogal claro al aceite. Así que vamos a darle con su trapito a todo el mueble.
Y bien, mis chingones, pues ahí nomás quedó nuestro mueblecito. Vean, algo sencillo. La base la pintamos en color negro, mate. Ahí están sus puertitas en madera sólida de pino. La verdad es que son bastante fáciles de hacer. Bueno, si tienen las fresas, ¿verdad? No son muy caras, valen 1.300 pesos unas fresas como las que ocupé. Se las recomiendo para que puedan hacer este tipo de trabajos. Si les gustó el video, los invito a que dejen su like y si son nuevos en el canal, pues también los invito a que se suscriban para ver más contenido de carpintería. Aquí, con su compa Manuel Carmona, el rey del MDF. Me despido y nos vemos en un próximo video. Saludazos, mis chingones.